Es cachaitos, bienvenidos a este canal donde los queremos muchísimos. Bueno, les contamos que hoy les tenemos que mostrar un par de cositas que hemos estado haciendo, en las que hemos estado trabajando, así que por favor, acompáñenos. Pero antes nos gustaría que se aseguraran que estén suscritos a nuestro canal. ¡Ahora sí, vamos! Bueno, cachaitos, les contamos que hemos estado haciendo una pocita para las gallinas y sobre todo para que los patos también puedan nadar. Así que hemos estado construyendo esta poza. Por aquí le pusimos muchas piedras abajo para que nos ayuden a filtrar el agua naturalmente. También les tapamos estas maticas acá para que, porque estas matas llaman muchísimo el agua. Así que también les vamos a tapar más jardín. Y aquí tenemos estas carpas porque si no las gallinas nos van a acabar con todo lo que hemos hecho. Así que para que ellas no puedan pasar tan fácil. Después nos toca llenarla y nada, ahí echar los paticos para que naden. Así que esto ha sido una de las cosas en las que llevamos trabajando ya 3 días. Es cachaditos, por acá llegó mi mamita con las arepitas y los huevitos. ¿De dónde las trajo, mami? Allí de donde la vecina para hacer el desayunito. Y que son deliciosas estas arepas. Les contamos que son arepas boyacenses y están súper llenas de queso por dentro, muy ricas. Y huevitos campesinos, propio campesino. Mamita, ¿usted qué piensa del pozo que está haciendo Junior? ¿Cómo le va quedando? Pues le va quedando muy bonito y puede hacer que no le haga falta la agüita. Va a echar pescaditos unos 3 ahí. También va a echar sapitos, renacuajos y mucha jardín alrededor para que se vea bonito y las gallinas puedan tener una fuente de agua natural. Junior, explíquenos cómo va a ser el proceso para que llegue el agua ahí también. El proceso para que llegue el agua, primero le voy a echar un poco de pasto en el fondo. Un pasto de esos que se dan en los pozos para que la lluvia, para que el agua no se filtre. Y después la voy a traer en baldes, lo lleno y ya. Y le echo por encima unas plantas que se llaman cupones de agua o sombreritos de agua que ayudan a sostener el agua muchísimo. La guardan dentro de los sombreros y el agua no se va. De hecho, el agua se permanece súper bonita. Y para el proceso, para que me permanezca clara el agua, ahí sí la verdad no sé qué hacer. Pero estoy seguro que las plantas se encargan de eso también. Sí, porque las gallinas ahí están pendientes. Sí, han estado todo el tiempo conmigo. Y de hecho, estoy seguro que los patos no me van a dejar el agua limpia. La van a ensuciar muchísimo. Paisanito, ya llegó mi momento de mostrarles que esta matica de mora ya empezó a granar. Entonces voy a coger algunas para mostrárselas a ustedes. Son moras silvestres súper deliciosas. A esta matica no se le echa abono, no se le echa nada. Ella suelta sus moritas por su propia cuenta. Así que son 100% naturales. Las voy a coger. Tengo que estar pendientes de que no me vaya a espinar porque tienen espinas como... Pero en el verano sí se seca un poquito la matica. Sí, se seca. Y en invierno sí vuelve y retoña otra vez súper bien, ¿cierto? Sí, pero pues siempre casi esa granada. De hecho nos va a tocar apodarla. Sí. Entonces por acá estoy cogiendo las moras. Pero denme paciencia que se usa como... ¿A quién le gustan las moritas, paisanitos? Comenten a ver. Están súper deliciosas. Bueno, y por allá hay más. Entonces acá, ayúdenlas a enfocar. Mírenlas. Son moras 100% naturales. Para hacer un jugo están deliciosas. Para comérnoslas así. Miren. Qué belleza de moras. ¿Cómo hace una? Venga, nos vamos a comer una. ¿Cómo hace una bien verde? No, verde no. Porque, bueno, paisanitos, pues casi uno siempre hace como gestos comiendo moras. Pero esto es como comerse un dulce. Súper dulce, dulce, dulce. No tiene nada de agrio, son deliciosas. Bueno, paisanitos, ahora les voy a bajar esa calabaza que está por allá. Enfóquela. Y la voy a bajar para picársela a las gallinas. Entonces me voy a subir al árbol. Voy a bajar la calabaza que está grandísima, que le encanta a las gallinas. Entonces voy a subir. Este es el gallinero de las gallinas. Acá es donde donde duermen todas las gallinitas. Entonces está fácil de bajar. Solo huepuchica. ¿Cuánto pesa esa calabaza? Ah, siempre pesa como sus 12 kilos. Como una roba. Uy. Y por acá está. Parece una sandía, pero no. Es una calabaza. Entonces, esta calabaza tiene muchas propiedades para las gallinas. Demasiadas propiedades. Y también les gusta muchísimo.
Mira. No sé cómo las llaman en otros países. Bueno, acá en Colombia, en otras partes, las llaman que berenjena blanca. Pero acá les decimos calabaza. Entonces, vamos a ir a picárselas. Acompáñenme. Es que ellas cuando están saliendo son como blanquitas, ¿no? Y sí. Después se vuelven ya... Y muy pequeñitas. De apenas traen cuchuco. Estas ya están duras. Mi mamá el cuchuco lo hace con calabazas muy pequeñitas y muy churitas. También les quiero contarles, cachaditos, que estos son los ponederos de las gallinas. Son simples, o sea, mire, como pueden ver, son muy, muy naturales. O sea, no tienen ningún proceso, solo les pusimos unas canastillas por acá con unos palitos. Les pusimos su pajita, por ahí hay una gallina culeca. Y les pusimos una tejita para que se cubran, o sea, como el sol. Para que ellas puedan poner tranquilas y todo. Por aquí puse dos, por acá hay una matica de morita. Y por acá hay otros dos. Usted los hizo todos, ¿verdad? Sí, yo hice 2, 4, 6. 6, porque en ese tiempo estaban poniendo bastante las gallinas. Y ahorita solo están poniendo como 3. Pero también ahorita les voy a mostrar una sorpresa que les va a gustar muchísimo. Así que no se despeguen porque ahorita va a venir lo mejor del video. Vamos, entonces acompáñenme acá. Y lo que hago con esto es picarla con... ¿Con la qué? Entonces por acá para que este empezar así. Voy a empezar a picarla. Se le fue la calabaza. Miren. Ellos ya empiezan a comerse y les toca picárselas así como pequeñita para que ellas puedan comer. Es que la cáscara de la calabaza es muy dura, pero lo de por dentro es súper blandito. Tiene semillas, pepitas que les gustan mucho a las gallinas. Bueno, yo me voy a ver si comen. Allá llegaron a comerme, todas. Voy a coger. Es cachaditos, este pollito es una pollita. Se llama George. Es súper bonito y muy amable con los humanos. Nosotros casi siempre lo sacamos en los videos. Preséntese. ¿Se acuerdan que mi hermano les dijo que se quedaran en el video que les tenía una sorpresa? Pues les contamos que llegó el momento de mostrársela. Así que les queremos agradecer a todos los que se quedaron y vamos, se la voy a mostrar ahora mismo. La sorpresa se trata que hace cuánto, 20 días echaron una gallinita y ya tiene varios pollitos, ya sacó varios pollitos. Así que vamos, conózcanlos. Por acá está nuestra gallinita. Y acérquese. Y bueno, por acá, con permiso de la gallinita, ella no molesta de que uno no le vaya a maltratar los pollitos. Se los voy a mostrar, están súper bonitos. Ya tiene varios. Entonces vamos a levantar la gallinita. Por ahí tiene varios. Por ahí se pueden ver un cafecito, un negrito. Y aún le falta por sacar pollitos. Entonces la vamos a dejar ahí para que siga sacando. Es una gallina que... aparentemente está sacando bastante pollitos y es su primera vez, entonces es muy muy juiciosita para sacar pollitos. Entonces estamos emocionados. Por ahí mañana la vamos a bajar de acá del nido para que ella saque pollitos. Bueno, ya me voy a ir porque se puso brava. Entonces esto. Paisanito, ¿le gustan los pollitos? Me encantan, los pollitos pequeñitos son muy tiernos y la verdad me parecen que son animales que sí... se vuelven independientes en muy poco tiempo. Por ejemplo, ellos aprenden a comer muy rápido, aprenden a escarbar, a buscar sus alimentos. Como les habíamos contado antes a muchos de ustedes, nosotros tenemos una gallinita que la llamamos la pata y ella deja los pollitos a los 20 días. Entonces, después de 20 días, los pollos de nacidos ya comienzan a buscarse en la vida por ellos mismos. Me parece que son animales súper independientes, me encantan. Buenos cachaditos, hasta acá llega el video del día de hoy. No se olviden darnos un gran me gusta.
y les queremos agradecer a todas las personas que se quedan hasta el final viendo nuestros videos, porque nos ayudan muchísimo para que les llegue a muchas más personas. Así que, escachaditos, gracias por el apoyo, que Dios los bendiga y que viva el campo. ¡Que viva!